los dos conferencistas que van a compartir su conocimiento hoy con nosotros. Por un lado, el doctor Ronald Ernesto Ontiveros Catapura, que es especialista en imágenes satelitales. Doctor Ronald, le cedo la palabra y lo dejo para que presente su contenido. Muchas gracias, Lucía. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a este espacio de difusión del conocimiento. Voy a permitirme compartir mi pantalla. No sé si alguien me puede confirmar que ya se ve. Sí, Ronald, ya lo estamos viendo. Perfecto. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues primero agradecer a Quilimo y por intermedio también al COMEI por la invitación a compartir un poco el conocimiento que hemos estado desarrollando en los últimos años y que tienen que ver con el uso de imágenes satelitales, sobre todo en la agricultura de riego, ¿no? Entonces, pues para empezar una pequeña introducción, voy a hablar un poco de conceptos básicos, ¿no? De dónde vienen las imágenes, porque mucha gente seguro se imagina otras cosas cuando estamos hablando de imágenes satelitales. ¿Y qué son las características espectrales que nos van a permitir captar esa información a partir de las imágenes y poder aplicarlas en cualquier otra, en la detección o en el riego, en este caso, ¿no? Del estrés. Y también cómo se detecta el estrés hídrico en las plantas a partir de imágenes satelitales. Hay muchas maneras, vamos a ver algunos métodos más conocidos. Y finalmente voy a platicar algunos casos de estudio, ¿no? Y algunas tendencias de lo que se está haciendo actualmente en esta temática. ¿Okay? Bien, como conceptos básicos, pues primero hablar que una imagen satelital viene de un concepto que se llama percepción remota, ¿no? La percepción remota no es nada más que adquirir información de un objeto sin tener contacto directo. Entonces, ese concepto es básico y es el que se utiliza para poder obtener información de la superficie terrestre. Y como en esta figura vemos, pues primero el sol es el que nos da una energía que está 24/7, 365 días del año, dando energía a la Tierra, y esa energía, después de pasar por la atmósfera y un montón de obstáculos, llega a la superficie e interactúa con la superficie y es reflejada, transmitida o absorbida por esta superficie. Después de estos procesos, pues la energía que regresa es la que va a capturar un sensor. Está en los satélites, o puede estar en los drones, o puede estar en aviones, o incluso pueden ser manuales. Pero esa energía es la que nos va a brindar una información que luego vamos a procesar, primero en una estación de recepción, y finalmente estarán disponibles para nosotros como imágenes satelitales. Entonces, este es el concepto básico de dónde salen las imágenes satelitales, ¿no? Parece muy sencillo, pero hay un montón de ciencia aquí detrás de cómo el sensor detecta esta energía y cómo la convertimos en una imagen bonita. Entonces, para ver un poco más de las características que tienen las imágenes satelitales como tal, vamos a considerar cuatro características que son importantes y que se deben considerar cuando uno quiere escoger una imagen satelital. Entonces, primero está la resolución radiométrica, que no es otra cosa que nos estamos refiriendo a la cantidad de tonos o de colores que puede captar un sensor, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos cuatro ejemplos de cuatro tipos de resolución radiométrica, de 2, de 4, de 8 y de 16 bits. Y si ven ustedes la diferencia, pues en el de 2 bits apenas podemos ver con dos colores, pero en el 16 podemos ver ya una gama de colores en gris, ¿no? Entonces, esto define una resolución radiométrica. Luego está la resolución temporal, que no es otra cosa que la repetitividad o la frecuencia con la que pasa un sensor por el lugar de estudio, digamos, en este caso la parcela
Y en el caso de los satélites, pues hay una variedad de soluciones temporales que van desde diarias o incluso varias veces al día, hasta pueden ser mensuales, ¿no? Y como en el caso, por ejemplo, del Landsat, que sale 2 al mes por el mismo lugar. Pero hay una amplia variedad de este tipo de soluciones. Luego tenemos la resolución espacial, que quizás es la más común, la más utilizada, la más fácil de entender en cuanto a las características de las imágenes, porque se refiere al tamaño de píxel, que quiere decir el área que cubre la unidad mínima de muestreo, que es el píxel, en este caso, y que va a definir la nitidez con la que se pueden reconocer algunos objetos en el terreno, ¿no? Entonces, cuanto más pequeño es el píxel, pues más nítida se va a ver la imagen, ¿no? Y cuanto más grande, pues menos. Hay también una infinidad de resoluciones, ¿no? Desde centímetros hasta kilómetros. Entonces, esa es la tercera. Y la cuarta, que es la resolución espectral, que quizás, a mi juicio, es más importante que las demás, porque se refiere a la cantidad de sensores que tiene el satélite, el dron, el avión, para poder detectar varios lugares del espectro electromagnético. Entonces, por ejemplo, una cámara de celular, también es un sensor remoto, pues tiene tres sensores, ¿no? Uno en el rojo, uno en el verde y otro en el azul, y combinando nos da la región visible, que es lo que podemos ver. Pero hay otras regiones que nuestra vista no puede ver, como el infrarrojo, el ultravioleta, etcétera, que si ponemos sensores ahí, vamos a tener una imagen para cada una de esas regiones, ¿no? Entonces puede haber imágenes multiespectrales cuando son hasta de 10 o 15 bandas, hiperespectrales cuando son cientos de bandas. Y la capacidad de detectar algún fenómeno, alguna característica, va a depender de la cantidad de sensores que tenemos, ¿no? Entonces, por eso radica la importancia de esa resolución. Y bueno, ¿para qué usamos las imágenes satelitales en agricultura? Pues tienen muchos usos, ¿no? De esto, Catriel va a ampliar un poco más en su presentación, pero yo quiero darles nada más como un pantallazo, ¿no? Aquí tenemos esta gráfica, es sacada de un artículo reciente donde nos muestra las principales fuentes de información de los sensores remotos, ¿no? Está, por ejemplo, LIDAR, fotogrametría con drones, sensores ópticos, como les comentaba, el visible, el infrarrojo cercano, el infrarrojo térmico, microondas, ¿no? Y los sensores ópticos como el visible, infrarrojo cercano, infrarrojo térmico, pero con otro tipo de aplicaciones. ¿Y qué aplicaciones hay en agricultura? Podemos calcular la altura de planta, la biomasa a partir del LIDAR, el área foliar, la fracción de cobertura a partir de los sensores ópticos, la humedad del suelo a partir de microondas y el rendimiento a partir de los sensores ópticos, sobre todo del infrarrojo cercano y del infrarrojo térmico. Entonces, estas son las actividades o productos que tenemos que hacer para conseguir estos productos, ¿no? Pues vean, para el caso del rendimiento, pues tenemos que usar casi todo, ¿no? La geometría de la observación, la estructura de la superficie, las características espectrales, clima, fenología, fisiología, nutrición y estrés, que es importante en este seminario, y el manejo del cultivo. Todo eso deberíamos poder nosotros analizar y mezclar para poder predecir el rendimiento. Es una de las variables más complejas que existen, ¿no? Y bueno, ya teniendo la imagen, pues cómo nosotros podemos usarla para, en este caso, detectar el estrés hídrico. Pues no es tan sencillo como parece, pero aquí les voy a tratar de explicar de la manera más simple posible, ¿no? Aquí tenemos una imagen y cada imagen pues tiene sus valores de energía que fueron captados por el sensor, ¿no? Que en realidad nosotros vemos colores, pero en realidad son números, ¿no? La imagen es una matriz donde podemos ver los números. Esos números se pueden expresar, como en este caso,
en una figura, ¿no? Donde está en el eje de las Y's van a estar las energías, el porcentaje de reflectancia, y en el eje de las X va a estar la longitud de onda que corresponde a esa energía. Si nosotros graficamos, o tuviéramos sensores cada cierto rango de longitud de onda, podemos obtener lo que se llaman las curvas o las firmas espectrales, ¿no? Y estas firmas son como la huella digital de las superficies, del cultivo, del suelo, del agua, del concreto, etc. Es una curva única para ese momento y para ese lugar. Entonces, si ustedes observan las figuras o las formas de estas firmas espectrales, van a ver que para cada tipo de superficie pues hay una curva diferente, ¿no? Por ejemplo, el concreto tiene un comportamiento, el maíz de grano tiene un comportamiento, el suelo seco, el suelo húmedo, que no son iguales, están como desplazadas, ¿no? El agua como tal, un comportamiento muy distinto, y la vegetación, que es lo que nos interesa, tiene un comportamiento muy particular, ¿no? Tiene una, vamos a decir, una subida de la reflectancia en el verde, por eso vemos verdes las plantas, y una bajada en el azul y en el rojo, ¿no? Y la parte que no vemos, que es esta, que es el infrarrojo cercano, es donde más se expresa la vegetación. Lamentablemente nuestra vista no puede ver esta parte, pero sí los sensores que están en el satélite, ¿no? Entonces, para poder estudiar mejor la vegetación, pues tenemos que encontrar sensores que estén en esta parte, el infrarrojo cercano, ¿no? Y ahí es cuando aparecen ya una infinidad de plataformas, infinidad de sensores que tienen diferentes aplicaciones y han ido apareciendo desde los años 70 los satélites y han ido mejorando en todos los aspectos que les he mostrado hace un momento en las cuatro resoluciones, ¿no? Ustedes se pueden pensar cuál es la mejor imagen o la imagen ideal, pues que tenga mejor resolución espectral, mejor radiométrica, mejor temporal, mejor espacial, todo, ¿no? Pero es una imagen que todavía no sale, ¿no? Y en ese sentido han ido mejorando. Por ejemplo, estas firmas espectrales que corresponden a diferentes tipos de superficie son comparados en esta figura con los sensores que están montados en un satélite que se llama Himawari. Es un satélite japonés que tiene 6 bandas, ¿no? Aquí están las 6, 7 bandas. Y si ustedes ven la ubicación de los sensores, pues están puestos de tal manera que podemos estudiar esas superficies donde haya más diferencia entre ellos, ¿no? Por ejemplo, esta banda o este sensor naranja, como está puesto en una posición donde el suelo es diferente a la vegetación y es diferente a la nieve, entonces seguramente esta banda me va a permitir separar muy bien esas superficies, ¿no? Y donde se juntan, por ejemplo, esta, la que está de color celeste o cian, pues no me va a permitir estudiar estas, ¿no? Las nubes y la nieve no es útil para esta aplicación, pero sí para separar de suelo. Entonces, esta figura es importantísima para poder definir qué satélite voy a usar, ¿no? O sea, no es cualquiera. Tenemos que ver nosotros cuáles son las características que queremos separar. Y bien, esta figura es muy interesante para que entendamos qué es lo que pasa cuando la planta se siente estresada desde el punto de vista hídrico, sea por temperatura, sea por falta de riego, y qué es lo que nosotros queremos evitar, ¿no? Con un buen riego, dándole todo el riego que necesita, en el tiempo que necesita, en la cantidad que necesita. De eso se trata la agricultura de precisión. Y ahí, ¿cómo nos pueden ayudar los satélites? Pues vean qué es lo que pasa cuando una planta se estresa. Este es un estoma, ¿no? Ampliado miles de veces. Pero si ustedes ven, al principio en la mañana, pues está abierto el estoma. Prácticamente la planta está respirando por ahí, ¿no?
Y a medida que aumenta, a medida que avanza el día, aumenta la fotosíntesis, aumenta la transpiración, llega a un máximo, y si la planta no recibe rápidamente un suministro adicional de agua para poder soportar todo este estrés, ¿no? Y se lo estresa, vamos a valga la redundancia, entonces estos procesos caen y ya no hay fotosíntesis, ya no hay transpiración y automáticamente la planta cierra sus estomas. Es una acción automática que tiene una reacción como defendiéndose, ¿no? Y pues todo se para hasta que vuelve otra vez a su normalidad y recién sigue el proceso normal, ¿no? Este cambio o esta caída en la fotosíntesis y en la transpiración ocasiona cambios en la energía de la hoja, ¿sí? Entonces, si un satélite fuera capaz de captar la imagen en esta hora y otra en esta hora, seguramente vamos a ver diferencias de una planta o de una hoja estresada y no estresada, ¿no? Entonces, ese es el objetivo final de obtener imágenes satelitales. Y ahora vean cómo es el comportamiento si agarramos tres firmas espectrales de diferentes tipos de humedad, ¿no? Por ejemplo, el color negro corresponde a 16 días sin riego, forma. El verde a 7 días sin riego y el magenta a, con riego, todo el que se necesite, ¿no? Y vean cómo cambia en las diferentes regiones del espectro las características espectrales. Estas zonas donde se ve una caída cada vez mucho mayor cuando se tiene riego, nos va a permitir detectar el estrés hídrico en planta, ¿no? Recuerden que nosotros, nuestras vistas o las cámaras normales, solo capta hasta el rojo, que es hasta más o menos 700 nanómetros, ¿no? A partir de esta parte, nosotros ya no podemos ver. Y tenemos que recurrir a sensores. Y cuanto más nos alejemos de los 700 nanómetros, más vamos a poder detectar el agua que está dentro de las hojas, ¿no? Entonces, esto es importantísimo, este tipo de estudios, porque te ayuda a identificar dónde debes de buscar tus sensores para detectar, en este caso, estrés hídrico. Bien, en esta figura hice una comparación con todos los sensores, o los más importantes, si quieres, que están actualmente vigentes, como son Aster, Landsat, Sentinel-2 y WorldView 3, ahorita, hoy por hoy, el mejor satélite que existe, digamos, en cuestión de resolución radiométrica, resolución espectral y resolución espacial, ¿no? Y también los drones, ¿no? Que hoy por hoy pues se han hecho muy, muy, muy conocidos, cada vez se usan más en agricultura. Y entonces, ¿qué pasa cuando los comparamos las bandas o los sensores que están, que cada una de estas plataformas tiene, y comparamos con la firma espectral de la vegetación? Entonces vean los lugares que les mostraba hace un momento donde es posible detectar el efecto del agua, que son estas como caídas que se dan en el infrarrojo medio, son las que nos van a permitir estudiar todos los cambios de humedad que está ocurriendo en la planta. Pero no todos los satélites tienen sensores en esta región. Por ejemplo, los drones no tienen sensores en esta región. La mayoría de las aplicaciones de drones tiene visible y un infrarrojo cercano. Pero este, por ejemplo, WorldView 3, tiene como 7 sensores en esa región, por lo cual sí nos va a ayudar a detectar estas cosas mucho mejor que el Landsat o que el Sentinel. Pero, pues, la desventaja, ¿cuál es? Pues es que tiene un costo, ¿no? Y es altísimo. Para los productores, pues, suele ser muy caro cuando quieres una imagen, por ejemplo, diaria, ¿no? Entonces se vuelve muy caro. Y, en cambio, las Sentinel, las Landsat, incluso las Aster, pues están disponibles de manera gratuita. Esto hay que tener de cuenta cuando queremos un problema cualquiera, en este caso es estrés hídrico, pero podemos hacer cualquier cosa, ¿no? Detectar plagas, enfermedades, etc. Debes de
buscar las mejores opciones usando una curva espectral o una firma espectral antes de cualquier cosa. Bien, ¿y qué es lo que se hace en estrés hídrico? Los métodos para detección de estrés hídrico utilizando sensores de motos han ido cambiando con el tiempo, ¿no? Entonces, esta figura, por ejemplo, es muy, muy ilustrativa para mostrar que han ido mejorando de la parte cualitativa a la parte cuantitativa, no destructiva y al final dinámica, ¿no? Que es lo que ahorita estamos viviendo, ¿no? Y en ese sentido también lo cualitativo pues se ha ido, ha sido primero en cosas grandes, ¿no? Escalas grandes de kilómetros y ha ido mejorando hasta llegar a los nanómetros. En estas dos escalas, si ven ustedes aquí de cantidad y de, digamos, escala espacial, pues se han ido moviendo los métodos. Y los más comunes que nosotros podemos encontrar usando sensores de motos son usar la reflectancia del visible en el infrarrojo cercano, ¿no? Usar termografía, que quiere decir sensores en la parte térmica, o fluorescencia también, que son sensores que emiten una radiación en esta longitud de onda y esperan el regreso, ¿no? Entonces, pero eso, digamos, ya están estos métodos desde que aparecieron los satélites, ¿no? Desde el 70. Hoy por hoy, si ustedes se meten a buscar en internet, van a encontrar cosas que no se pensaba antes, ¿no? Como estamos hablando de la tomografía computarizada, la emisión de positrones, ¿no? O sea, cosas en esta parte que uno pensaría que están siendo sacadas del sueño, ¿no? Pero ya se están probando, al menos en condiciones controladas, en laboratorios se les pone, ¿no? A las plantas, en tomógrafos, etcétera, que están dando mucho que hablar y es posible que esa sea la tendencia más adelante, que ese tipo de equipos pues lo pongan en un satélite, ¿no? Pero bueno, esto para darles un contexto de cómo ha ido cambiando los métodos, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que pasa con la planta cuando sufre estrés hídrico? Muchas cosas, ¿no? Muchas cosas. Primero, lo que platicábamos era cierre de estomas, es lo primero que pasa. Y es una reacción de la planta para que evite perder la mayor cantidad de humedad posible. Luego, disminuye la transpiración. El contenido de humedad también baja. Disminuye la clorofila y por lo tanto la fotosíntesis, ¿no? Y esto a su vez ocasiona cambios en la cantidad y calidad de los pigmentos, sobre todo en los taninos, y disminuye la fotosíntesis. Estos fenómenos o estos efectos se pueden analizar desde un punto de vista de sensores de motos y la mayoría de los métodos suelen ser térmicos para el cierre de estomas y la disminución de transpiración. Aquí lo que pretendemos es medir la temperatura de superficie y los índices espectrales. Además, todos estos de contenido de humedad, disminución de clorofila y cambios en la cantidad de pigmentos y fotosíntesis se pueden analizar utilizando índices de vegetación. Hay varios tipos, hídricos, pigmentos o estructurales. Y sobre todo los que tienen que ver con pigmentos y fotosíntesis se pueden analizar con fluorescencia inducida, ¿no? Entonces, como ven, hay varias opciones y vamos a ver ahorita, nos vamos a concentrar en los más frecuentes, ¿no? En los más comunes, más usados. Aquí hay una clasificación mucho más amplia de cómo son los métodos de detección del estrés hídrico, de monitoreo. Están las clases de índices de vegetación, índices hídricos, índices de pigmentos, termometría o estimación de la evapotranspiración de manera a partir de imágenes satelitales, ¿no? Entonces podemos ver que hay un sinfín de opciones, ¿no? Están los NDVIs, el SBI, NDVI, varios índices de diferentes tipos que han sido desarrollados, ya tiene el dato casi 40 años que apareció el NDVI, por ejemplo. Sigue siendo usado, ahorita vamos a ver por qué es el más común, ¿no?
Y hoy por hoy el que también está siendo muy usado es el CWSI, que tiene que ver con captar la temperatura de los cultivos. Y bueno, en campo pues hay varios, ¿no? Poner sensores en el suelo o medir el agua en el suelo. Pero ahorita nos vamos a concentrar nada más en lo de sensores. Y en esa tabla está un detalle de los índices más utilizados, los índices espectrales más utilizados en detección del estrés hídrico. El primero, y el seguramente el más conocido por todos, es el EDBI. Ya tiene desde el 74 que se desarrolló. Y hay varios, ¿no? El GNDLI, el SR, el NWI, el WI, los tres que combinan los bandas en el azul, el verde y el infrarrojo cercano, y el CWSI. Hay muchísimos más. Esto de los índices es otra ciencia aparte, ¿no? Que cada quien inventa un índice y lo publica y empiezan a usarlo, ¿no? ¿Por qué el NBI ha sido el más usado? Porque es el más sencillo de entender. Vamos a ver aquí. En esta figura vamos a entender qué es lo que pasa con el NDVI. El NDVI es una ecuación que relaciona las bandas o digamos, la imagen captada en el índice, en el infrarrojo cercano, con el rojo. Hace una resta y lo divide entre la suma. En realidad está normalizando esta diferencia, ¿no? Por eso se llama índice normalizado de detección. Y de diferencia normalizada, perdón. ¿Qué es lo que pasa? Vean aquí, esta figura es muy ilustrativa, ya no hay que ponerla. Vamos a suponer que una planta tiene estrés hídrico, está secándose, ¿no? En el rojo va a reflejar nada más el 35% y en el infrarrojo el 40%. Cuando la misma planta, está adecuadamente regada, en el rojo su reflectancia es del 10%, mientras que en el infrarrojo es del 55%, entonces, si aplicamos esta ecuación, aquí está el resultado. Cuando la planta está regada, nos da un valor de 0,7 de NDVI. Y cuando está mal regada o está bajo estrés, 0,07. Ustedes dirán, pues esta diferencia no es nada, ¿no? Pero en caso del NDVI, esta diferencia te va a permitir detectar en la imagen satelital qué plantas están estresadas o qué plantas están bien regadas. Y si tú buscas en la imagen todos los píxeles de NDVI que tienen arriba de 0,7, vamos a decir, está bien regado. Y si tú encuentras todos los que están menos o igual a 0,07, entonces están estresados. Esa es la lógica, ¿no? Y ahora, cuando trabajamos con temperaturas, por ejemplo, ya hay muchísimos estudios que se han hecho relacionando el NDVI con la temperatura del cultivo. Y se ha formado como un trapecio, aquí está marcado de color azul, donde relacionamos el nivel de humedad que tiene la planta con la cobertura, ¿no? A mayor cobertura, más humedad, ¿sí? Y a menor cobertura, menos humedad hasta llegar a suelos sin vegetación, ¿no? Entonces, ya hay estos estudios que te permiten delimitar estos o poner estos límites, ¿no? En los valores de temperatura y NDVI. Esa es una de las razones por las que el NDVI es muy utilizado. Basta saber el valor de NDVI y tú puedes quizás inferir qué es lo que está pasando en la planta. Ahora, pero el NDVI, como les comentaba, no es el único. Hay varios, ¿no? Y el NDVI quizás es el más usado, pero no es el más preciso. Vean esta figura en la que comparamos NDVI y NDMI, que es el Moisture Index, ¿no? El índice de humedad. Si se ve en algunas parcelas, vas a ver mayor variabilidad en los colores. Y esto es porque este índice, en este caso en particular, está ayudando a reconocer más variabilidad dentro de la parcela. Y el NDVI, como que llega a un momento en que se satura y ya no es capaz de mostrar esa diferencia. A ustedes les dirán, pues, pero ¿por qué no nos vamos entonces con todos con el NDMI, ¿no?
Porque pues este necesita otro tipo de bandas y otro tipo de información que no está necesariamente disponible para nosotros, tanto como el NWI. Otro caso, por ejemplo, el NWI, que en este caso tiene 0.8, se ha usado para detectar áreas con vegetación, digamos, rala o empezando en la emergencia de un cultivo, ¿no? Mientras que el NWI, en este caso el 0.2, pues te da una idea de qué humedad tiene el cultivo. Son dos índices completamente distintos, pero nos pueden ayudar a inferir qué es lo que está pasando en la superficie terrestre. Y bien, ¿qué pasa con respecto a los casos de estudio y a las tendencias? Les voy a mostrar algunos estudios de caso que a mí me parecieron interesantes. No son los únicos, pero son los que creo que son los emblemáticos de mostrar y que ustedes los pueden ver ahí en el internet, ¿no? Hay un producto que se llama EcoStress, es un servicio que lanzó la NASA desde la Estación Espacial Internacional, ¿no? Ya hace varios años, y tiene 6 bandas térmicas, o sea, quiere decir que se basa en el índice CWSI para captar qué es lo que está pasando en cuanto al agua en los cultivos, ¿no? Y este producto, pues, más bien el satélite, pasa varias veces al día por el mismo lugar. Por ejemplo, en este ejemplo, que es el delta del río Nilo, en 2018, a las 6 de la mañana pasó una vez y a las 2:32 de la tarde pasó otra vez. Podemos tener lo que les decía en la figura del estoma, ¿no? Exactamente el momento en que la planta ha sufrido un estrés. Y por la diferencia de estos valores en los píxeles, quizás podemos detectar cuánto le falta a esa planta y a qué hora, ¿no? Entonces, esto es increíble, ya está vigente y se puede hacer, pero necesita, y es gratis además, no el costo. Lo malo pues es que su píxel es de 38 metros, digamos, ¿no? O sea, pero a 38 metros sí se puede reconocer prácticamente las áreas de cultivo. Perfecto. Luego, está otro ejemplo también de la NASA. Se trata del satélite SMAP, es el acrónimo del Soil Moisture Active Passive. Es un radar y radiómetro, tiene los dos instrumentos en el satélite y va rastreando y monitoreando toda la Tierra con una resolución diaria, ¿no? Y va acumulando el producto cada 3 días. O sea, puedes tener un mapa completo de la Tierra cada 3 días de humedad de suelo. Eso es lo que saca este satélite. Y hay varias resoluciones de 3, 9 y 36 kilómetros, ¿no? O sea que este satélite pues no está hecho para cosas chiquitas, ¿no? Porque un solo píxel cubre 3 kilómetros, lo mínimo. Pero para estudios de gran alcance, de gran escala, puede servir para sacar índices de vegetación, por ejemplo, o todo el planeta, ¿no? Contenido de humedad de todo el planeta diario. Entonces, hoy por hoy lo que se está trabajando y todavía no se tiene esto a nivel mundial es una validación de estos datos con valores in situ. Hay algunos ejemplos en México, también en Argentina, pero sobre todo en Estados Unidos, la correlación son buenas correlaciones que se están obteniendo con datos de campo. Pero es necesario una calibración a fuerza con datos de campo. Otro servicio u otro tipo de plataforma que están surgiendo últimamente es como esta, por ejemplo, que se llama Mana Irrigation. Si no me equivoco, esta es tecnología gringa. Usa imágenes satelitales Sentinel y Landsat que le van a proporcionar imágenes cada 5 días en teoría, ¿no? Usted tiene que ver nubosidad y otras cosas y va a brindar recomendaciones de riego cada semana. ¿Qué hace este Mana Irrigation? Combina imágenes satelitales, datos meteorológicos, protocolos agronómicos de riego,
Recomendaciones, y brinda recomendaciones de riego, monitoreo del cultivo y presupuesto del agua. Bueno, a través de una aplicación, ¿no? Entonces, lo bueno es que no se requiere sensores in situ, pero hasta cierto punto se puede inferir sobre las recomendaciones que da, sobre todo para estimar los cases, ¿no? En la zona de raíz. Utiliza Machine Learning, que es lo más común. Claro, esta cantidad de datos tiene que procesarse de alguna manera. Y bueno, otro, este CropX, esta tecnología israelí, tiene un sensor en el terreno. Tú tienes que instalar este sensor, que es una especie de perforadora, que aquí a lo largo de este tubo tienen los sensores, ¿no? Y todo es inalámbrico, se comunica esto vía Bluetooth al internet y le va pasando los datos de humedad de suelo, ¿no? Además, le suma datos climáticos, imágenes satelitales, mapas topográficos, datos de usuario, modelos de cultivo, modelos hidráulicos, etcétera, a una aplicación. Hace machine learning, ¿no? Con todos estos datos. Y al final, el producto más importante que da este tipo de servicio, pues es una demanda de riego en tiempo real, ¿no? Y pero bueno, aquí es una caja de negra, ¿no? No sabes qué hace aquí, pero te dice, tienes que regar. Es más, tu celular empieza a sonar, ¿no? Oye, ya es hora de regar. Y bueno, este tipo de aplicaciones está surgiendo mucho. Vamos a ver, Catriel les va a mostrar más ejemplos de esto, ¿no? Pero hay una explosión de este tipo de servicios, ¿no? Usando imágenes satelitales como base, como información base de campo. Este, por ejemplo, me pareció un ejemplo muy, muy bueno. Se llama Gamaya. Es un sistema integral que incluye drones, ¿no? Una cámara hiperespectral que es carísimo. Este aparato es carísimo, o sea, no sé si esté al alcance de un productor mediano, por ejemplo, no creo. Pero, ¿qué es lo que hace este sistema? Pues saca imágenes hiperespectrales, o sea, de cientos de bandas, cientos de sensores, a una resolución jamás pensada, no antes, porque la puedes tener de centímetros. La combinas con observaciones de la Tierra, en este caso de la Agencia Espacial Europea, como es el caso de Sentinel, y generas mapas detallados de varias variables. En este caso puede ser de estrés hídrico, puede ser de riego, puede ser de fenología, etc. Y se puede dar recomendaciones, no solo en el caso de riego, también fertilizantes, también plaguicidas. O sea, es una cosa de sueño, ¿no? Y una imagen de este tipo se puede sacar de la parcela. O sea, no solamente, si ven ustedes aquí los píxeles, son tan pequeños que puedes reconocer hasta los surcos, pero aparte puedes tú sacar de cada píxel sus firmas espectrales, ¿no? En diferentes regiones del espectro. O sea, está todo completo, ¿no? Pero es una cosa de sueño, pues. Y ahora, ¿quién va a procesar todos estos datos? Es otro cuento. Pero esas son las tendencias a lo que estamos llegando con el uso de imágenes satelitales. Y bueno, este que me pareció lo más actual que hay en cuestión de monitoreo de agua en la agricultura o de estrés hídrico en este caso, es un sistema alemán lanzado desde la Estación Espacial Internacional en febrero de este año. O sea, más actual de esto no hay, ¿no? ¿Y qué tiene? Bandas térmicas similares a Sentinel y Landsat. Van a lanzar, van a tener una revisita diaria estos satélites. Como ven, son satélites tan pequeños que se les dice nanosatélites, caben en la palma de la mano, y es un enjambre de satélites que están dándole vueltas en la Tierra. Van a tener de 5 a 10 metros de píxel en el visible y 50 metros en el térmico, ¿no? Aquí hay una comparación entre una imagen Sentinel y otra de este producto que se llama Constellir. Así va, así son las imágenes que se están sacando con este sistema. En la parte de abajo está la visible y en la parte de arriba está la térmica, ¿no? Ellos esperan brindar estos servicios.
riego de precisión, monitoreo de la salud del cultivo, pronóstico de cosechas, monitoreo de desastres y de sequías, sobre todo, ¿no? Entonces, este tipo de cosas son las que se están hablando y para terminar, simplemente mencionar que hay una explosión del uso de imágenes satelitales en cuestiones de la agricultura, sobre todo en riego, ¿no? En diferentes tipos de cultivos. Estamos hablando de los extensivos, estamos hablando de los intensivos y también en frutales. O sea, hay una explosión y no solamente de imágenes, sino de combinar diferentes plataformas de satélites, de aviones y de drones, ¿no? Hoy por hoy, pues el mercado es enorme. O sea, podemos nosotros contar con una amplia oferta de este tipo de productos, ¿no? Así que, bueno, eso es todo lo que quería para mostrarles y espero que les haya servido. Ahí están los datos por si necesita algo más.